السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين من قناة Learn Spanish with ياسين في الحلقة الأولى من سلسلة جديدة على القناة اسمها تعلم اللغة الإسبانية بالإسبانية. هذه السلسلة ستكون بموازاة مع سلسلة تعلم اللغة الإسبانية من الصفر للاحتراف للمبتدئين، بحيث في هذه السلسلة سنقوم بعمل حلقة بعد كل حلقتين أو ثلاثة من السلسلة الأخرى، نعمل فيها ملخص عن طريق قصة أرويها لكم بالإسبانية. هذه القصة طبعا ستكون من تأليف قناة Learn Spanish with ياسين، وفي هذه القصة سأذكر فيها القواعد التي قد كنا شرحناها في الفيديوهات السابقة من الدورة الأولى. لهذا إذا كنت مبتدئ في تعلم اللغة الإسبانية أنصحك بالاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. أيضا إذا كنت مبتدئ قم بفتح صندوق وصف هذا الفيديو، ستجد النص الذي سألقيه عليكم باللغة الإسبانية مترجم للغة العربية. ريتما أنا أحكي القصة قم أنت بتتبعي سطرا ثم سطرا سطرا ثم سطرا، وبعد إكمالك لمشاهدة هذا الفيديو بالترجمة قم بإعادة مشاهدته للمرة الثانية بدون ترجمة حتى تتذكر الكلمات والمصطلحات الجديدة التي قد تعرفت عليها. قم بمشاهدة أكثر من مرة ومرتين حتى تصبح قادر على فهم ما أقوله 100% بدون ترجمة. هذه أحسن طريقة للتدرب على الحوار أو للتدرب على اللغة الإسبانية من قناة Learn Spanish with ياسين. لنبدأ قصتنا لهذا اليوم. Hola, soy ياسين. Soy marroquí. De Marruecos, pero vivo aquí en España y vivo en un pueblo pequeño de región de Murcia. Murcia es una ciudad. A ver, ¿conocéis Murcia? ¿Conocéis Murcia, no? Que se encuentra en el este de España. Que se encuentra en el este de España. Mira, aquí norte, sur, este. Oeste. Murcia se encuentra en el este de España. Murcia es una ciudad muy hermosa, rica en cultura árabe. Su gente son muy amable, muy divertida. A mí me encanta vivir en Murcia. A mí me encanta vivir en Murcia. ¿Y tú? ¿Dónde vives? ¿Ah? ¿Tú? ¿Dónde vives? Toda mi familia vive en Marruecos. Mi padre, mi madre, mis hermanitos, mis hermanetas, todos. La verdad que los extraño mucho, muchísimo. Los extraño muchísimo. Mi padre es un profesor de francés. Mi padre es un hombre alto y moreno. No es ni delgado ni gordo. Ni delgado ni gordo. Está en el medio, ¿sabes? Está en el medio, normal. Pero mi padre tiene una personalidad muy estricta. Muy estricta. Así, estricta. Mi madre es ama de casa. Tengo 3 hermanos. Uno está estudiando matemáticas. El segundo hermano es dentista. Y el tercero hermano es un jugador del fútbol. Está en uno de los clubes deportivos allí en la ciudad. Sinceramente, a mí no me gusta el fútbol, de verdad, a mí no me gusta el fútbol. Y por eso siempre estaba molesto conmigo porque yo nunca fui a ver sus partidos. También tengo 2 hermanitas. Son estudiantes en la Facultad de Ingeniería. Tampoco me gusta esa carrera, no me gusta. Es muy difícil, muy, 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 muy difícil. A mí me encanta hacer vídeos en YouTube, a mí me encanta hacer el teatro, me encanta viajar, me encanta hacer cositas divertidas, de verdad. Porque a mí me aburro rápido, tanta rápido, por eso. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer en tu vida? ¿Ah? ¿Tú? ¿Qué te gusta hacer en tu vida? Cuéntame en los comentarios. A ver qué te gusta. Voy a ver tu respuesta en el cuadro de comentarios debajo de este vídeo. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Hasta luego. Hasta el siguiente vídeo.